Cuando hablas, respiras. Respiras cuando corres, cuando juegas y cuando vas en bici. Respiras incluso cuando no respiras. Pero si no reciclas, este es el aire que respiras. Por cada 6 botellas que reciclas en el contenedor amarillo, contrarrestas la contaminación de 10 minutos de un tubo de escape. Solo respiramos aire. Recicla. Mercado es calidad. La calidad de sus productos, de sus sabores, de sus aromas. Sin trampa ni cartón, lo que ves es lo que te llevas. Tú decides, del mercado a tu mesa. Como a la calidad de un mercado en ningún sitio, inmejorable. Mercados de Ceuta, lo tradicional, lo de siempre. Casi 7 años después, el director territorial de Ingesa vuelve a ser Jesús Lopera. Hoy ha tomado posesión de su cargo en un acto en la delegación del Gobierno en el que ha señalado, entre otros aspectos, la lucha contra los recortes y la precariedad como alguno de sus objetivos. Decir que tanto yo como el equipo que se conforme en el Ingesa, pues nos emplearemos a fondo para que así sea y para que tanto los equipamientos de Ingesa como los recursos humanos, sus instalaciones, etcétera, pues estén acordes a las necesidades recientes y que los problemas existentes en cuanto a demoras, listas de espera, etcétera, pues se actualicen. Francisco García Segado, actual presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, esperará a la realización de una auditoría externa antes de decidir, junto con su junta directiva, sus abogados y contables, si se querella contra Juan Moreno, el anterior presidente. Caballas ha denunciado la emanación de humos que se producen en Endesa y que constituyen, a su juicio, un problema para la salud de los vecinos de la Avenida de Madrid. Muy buenas tardes y bienvenidos al informativo de Ceuta Televisión. Estas que han visto son algunas de las noticias más relevantes que nos ha arrojado la actualidad de este martes. El resto se las contamos a continuación. Jesús Ignacio Lopera Flores es, oficialmente, el nuevo director territorial de Ingesa. El galeno ceutí ha vuelto a asumir el cargo que ocupó entre 2004 y 2011, haciendo de la lucha contra los recortes la idea central de su discurso. Casi 7 años después de entregar el relevo a Fernando Pérez Padilla, Jesús Ignacio Lopera Flores vuelve a ser director territorial de Ingesa. El médico ceutí ha asumido el cargo en un acto presidido por la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y que ha contado con la presencia del director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Alfonso Jiménez Palacios. Lopera ha agradecido la confianza tanto de la delegación del Gobierno como del PSOE local. El galeno ha resaltado la dificultad por los recortes de los últimos años. Decir que tanto yo como el equipo que se conforme en el Ingesa, pues nos emplearemos a fondo para que así sea y para que tanto los equipamientos de Ingesa como los recursos humanos, sus instalaciones, etcétera, pues estén acordes a las necesidades recientes y que los problemas existentes en cuanto a demoras, listas de espera, etcétera, pues se actualicen. Palacios, por su parte, coincidió con Lopera en luchar contra los recortes y la precariedad laboral en la sanidad. Él ha dicho, salimos de una época difícil para la sanidad, no solo en Ceuta, para todo el Sistema Nacional de Salud. Se han perdido recursos económicos, se han perdido recursos humanos, se han deteriorado ciertas infraestructuras y toca volver a retomar y poner al Sistema Nacional de Salud en su conjunto. Cerró el acto la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, hizo balance del anterior periplo de Lopera y le transmitió todo el apoyo del Gobierno de España. Su suerte, dijo, será la de todos los ciudadanos de Ceuta. En aquellos años se puso en marcha la Dirección Territorial del Ingesa en la Avenida Otero. Se construyó el Hospital Universitario, como todos sabéis. Se dotó de equipamiento y se puso en marcha. También en ese periodo se inició el transporte sanitario aéreo, hasta entonces inexistente en nuestra ciudad, al igual que el concierto de radioterapia.
La delegada cerró su discurso con un recuerdo a Ernest Lluch, primer ministro de Sanidad de un gobierno socialista y asesinado en 2000 por ETA, señalando que fue el pionero de la sanidad pública universal. Y seguimos hablando de sanidad porque el director general de Ingesa, Alfonso Jiménez Palacios, se ha comprometido a implantar la unidad de radioterapia en Ceuta, si es factible, durante un breve encuentro con los medios de comunicación. Jiménez Palacios ha afirmado entender el perjuicio que supone para los enfermos ceutíes de cáncer desplazarse a la península, aunque no ha querido concretar ningún plazo. Si es factible, Ceuta contará con una unidad de radioterapia. Así lo ha dicho el director general de Ingesa, Alfonso Jiménez Palacios, en una improvisada rueda de prensa celebrada tras la toma de posesión de Jesús Lopera como máximo responsable del Instituto de Gestión Sanitaria en Ceuta. Jiménez Palacios no ha querido concretar plazos, pero se ha mostrado receptivo ante esta posibilidad, ya que afirma tener presente las dificultades para los ceutíes enfermos de cáncer que tienen que afrontar estos tratamientos en la península. Desde luego, si hay posibilidades, posibilidades reales, y que podamos abordar de una manera legal, por supuesto, y con los recursos propios, de que esos tratamientos se puedan hacer en Ceuta en vez de tenerlos que desplazar a otro sitio, sin lugar a dudas lo haremos. Aclarando que lleva poco tiempo en el cargo, Jiménez Palacios no rehuyó cuestiones como el futuro del hospital militar. Señala que ha encontrado referencias muy vagas en el proyecto de convertir parte de la clínica castrense en una residencia de médicos en las notas que le dejó su antecesor Díaz Melguizo, aunque no lo descarta. En los temas que me ha dejado mi antecesor en la dirección del GESA, figuras genéricas. No hay ningún acuerdo específico, pero unos recursos que podrían sacárseles partido. En cuanto al futuro centro de salud del Tarajal, ha garantizado que hay presupuesto para ello, aunque el gasto será plurianual al sobrepasar el montante de cierta cantidad. En este sentido, considera que ve necesario, pero no imprescindible, un cuarto centro de estas características, algo que ubica a modo de horizonte temporal en el medio plazo. Sinceramente les he de decir que a bote pronto no me parece una gran prioridad, no me parece una cosa que nos haga falta de manera inmediata en Ceuta. Pero insisto, es un tema que hay que verlo, que hay que estudiarlo y que sin lugar a dudas habrá que abordarlo. Son dos autonomías en toda España, Madrid y Ceuta, las que aún no tienen la denominada receta interoperable, una circunstancia que, según el director general de Ingesa, podría cambiar de aquí a final de año. Con Madrid somos la única parte del territorio español que no tiene operativa la receta interoperable. Ayer mismo, antes de venir aquí por la mañana, tuve una pequeña reunión a este respecto con la gente que tiene que intervenir en darle un empujón definitivo a este tema, y yo tengo la seguridad, por lo menos desde luego voy a hacer todo lo posible porque sea así y creo que lo conseguiremos, que antes de fin de año esté funcionando la receta interoperable en Ceuta. La nueva directiva de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, con Francisco García Segado a la cabeza, ha concluido la auditoría de cuentas del anterior equipo de Juan Moreno y aguarda la llegada esta semana de la empresa que realizará una auditoría externa, antes de que la Junta Directiva se reúna para decidir qué acciones legales emprender y si se querellan contra Moreno o no. Llegaré hasta donde tenga que llegar, ha señalado el actual presidente de la CEPAP, Francisco García Segado. Son palabras relativas a la situación que vive el mundo vecinal y a la gestión, principalmente económica, del anterior presidente Juan Moreno. Aunque García Segado, aconsejado por sus asesores legales, no ha querido revelar mucha información, cumpliendo las promesas realizadas durante su campaña electoral con respecto a las cuentas de la CEPAP y a la luz de los problemas de las Brigadas Verdes con seguros sociales impagados, la querella contra Juan Moreno es bastante probable. De momento, se aguarda a que la auditoría externa realizada por una empresa de la península se realice, tras lo cual García Segado mantendrá una reunión con su junta directiva en la que participarán los asesores legales de la Federación y los responsables contables. Con toda la información disponible, la Junta Directiva decidirá qué acciones legales emprender. Se estima un margen de tiempo de unas semanas para proceder, por lo que con toda probabilidad la causa vecinal comenzará a moverse a partir de septiembre.
Un capítulo más en este conflicto en el mundo vecinal que se arrastra desde los últimos años de la gestión de Moreno y que muy probablemente se terminará dirimiendo en los tribunales, momento en el cual se conocerá finalmente las circunstancias del caso que mantiene abierta una herida en el seno de la CEPAP, con consecuencias graves, como es el caso de las Brigadas Verdes, que pueden ver su mismo funcionamiento en peligro si no se solucionan los problemas de la Federación con la Seguridad Social. Cambiamos de asunto. Un grupo amplio de inmigrantes, según ha podido saber Ceuta Televisión, saldrá el jueves con dirección a la península tras varios meses en Ceuta, ante la saturación de los puntos de acogida en Andalucía. La mayoría pertenecen al colectivo que se manifestó el pasado 16 de julio, mientras la querella contra los 602 asaltantes ha vuelto a ser presentada, ahora con la Asociación Independiente de la Guardia Civil como demandante. Un grupo de varias decenas de migrantes saldrá de Ceuta en las próximas horas con dirección a distintos puntos de acogida de la península. Según ha podido saber Ceuta Televisión, la marcha tendrá lugar el jueves al comenzar a aclararse algo la situación de destino, circunstancia que había sido hasta el momento imposible ante la saturación de la capacidad de acogida de la vecina Andalucía. Se trata, mayoritariamente, del colectivo que se manifestó el pasado 16 de julio exigiendo precisamente salir a la península y que incluso amagaron con quedarse concentrados en la Plaza de los Reyes. Tras una reunión en aquel día con la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, los subsaharianos desistieron de acampar y acordaron aguardar hasta próximas fechas conscientes de la situación límite del sur peninsular. La entrada en funcionamiento del CATE, Centro de Atención Temporal a Extranjeros de San Roque, puede ser un elemento clave para permitir esta salida que se realizará en función de la lista de espera interrumpida a principios del verano. Desde entonces han salido desde Ceuta con cuentagotas algunas personas en pequeños grupos con una situación muy concreta y especial. Mientras, la Asociación Independiente de la Guardia Civil ha vuelto a formalizar en las últimas horas la querella contra los 602 migrantes que días más tarde lograron cruzar la valla de Ceuta. Bajo la dirección letrada de la misma abogada, Nuria Gutiérrez de Madariaga, que presentó la primera, los querellantes vuelven a insistir en acusar al colectivo de presuntos delitos como de lesiones, desórdenes públicos u organización armada. La querella se plantea ante el mismo juzgado número 5 de Ceuta, que recientemente desestimaba la primera intentona jurídica por defectos de forma. La situación de la frontera en Ceuta llega incluso a la prensa norteamericana. El New York Times ha publicado en las últimas horas un reportaje en el que se explica que, ante la actitud del nuevo gobierno de Italia, la ruta por las dos ciudades autónomas es la elegida por los migrantes. El rotativo norteamericano titula, a la vista de la variedad de nacionalidades del CETI, que toda África está aquí. Seguimos con más asuntos. El PSOE ha denunciado de nuevo la situación que vive Bermudo Soriano, donde, según dicen, existen solares llenos de matorrales que crecen sin control y que causan que insectos y otros animales, como ratas o serpientes, infesten la zona y entren en los hogares. Piden al Gobierno una actuación urgente para solucionar este problema que, aseguran, le están transmitiendo los mismos vecinos, unos solares que, a juicio de los socialistas, suponen un foco de insalubridad. El Partido Socialista ha denunciado la existencia de un solar en Bermudo Soriano en el que la maleza ha crecido descontroladamente sin que se haya desbrozado la zona en años, convirtiéndose en un foco que concentra insectos, ratas y serpientes. Aquí pues os puedo demostrar una de las zonas verdes de la barriada, las cuales pues se ha estado limpiando durante muchísimos años y ahora llevan durante 4 o 5 años que no se limpia. Los socialistas han señalado que, a pesar de ser una parcela privada, la ciudad debe hacerse cargo de la limpieza de forma subsidiaria, pasando la factura a quien corresponda. De otra forma, denuncian que es un problema que se está generando en otras parcelas similares sin que el gobierno les ponga solución. Le queremos exigir a Ciudad de que se haga cargo de este solar, hable con el propietario, se le exija de que se haga la limpieza a este solar por salubridad y seguridad de los vecinos. Y si no es así, el propietario no quiere hacerse cargo, pues la ciudad tendrá que intervenir. A juicio de los socialistas, gran parte del problema se encuentra en la dejadez del gobierno, que no se preocupa por solucionar estos problemas que denuncian reiteradamente los vecinos. Una vez más, pues vemos que el Partido Popular levanta los brazos y sigue haciendo caso omiso a las denuncias del PSOE, porque quiero recordar que esta denuncia ya se hizo hace cuestión de un año. Y bueno, nadie ha hecho nada absolutamente y sigue todo igual o peor. Y aquí podéis demostrar también, te puedo demostrar que no solo es las zonas verdes, sino la basura y
y todo es un foco de infección. El PSOE ha comunicado que algunos vecinos han mantenido conversaciones con personal de Traxa que han visitado la zona y les han indicado que los matorrales son venenosos. Este es un segundo, el primero tiene los ramajes casi metidos en la cocina y bueno, se quejan de que se le meten los insectos, se le meten cucarachas, se le mete hasta inclusive serpiente. El PSOE insiste en su exigencia de que la ciudad limpie y desbroce estas zonas verdes para que los vecinos no tengan que seguir sufriendo las consecuencias de esta dejadez y falta de limpieza en la zona. Y Caballas, por su parte, ha denunciado lo que considera que es una vulneración de la normativa de protección medioambiental en la emanación de humos de Endesa, que supone, a su juicio, un problema para la salud de los vecinos de Avenida de Madrid. Los localistas exigen que el Gobierno actúe inmediatamente y de forma contundente, que dé explicaciones sobre la legalidad de esta situación. Caballes ha denunciado los humos que están vertiendo a la atmósfera la generadora eléctrica Endesa, que a juicio de la formación está provocando una situación de mucha gravedad. La coalición ha señalado que estos humos no solo están contaminando el medio ambiente, sino que suponen un problema de salud pública, especialmente para las 400 familias que viven en la Avenida de Madrid. Caballes ha exigido al Gobierno que tome medidas contundentes de forma inmediata, que aclare si estos humos respetan la legalidad vigente y si la ubicación de la generadora también la respeta, así como la integridad de la salud pública de estas 400 familias. El portavoz de Caballes, Mohamed Ali, ha señalado que su formación está cansada de escuchar al Gobierno dar la espalda a las familias más humildes, argumentando falacias como pueden ser asentamientos ilegales, mientras que permiten que estos humos y esta generación eléctrica se haga frente a 400 familias. Ali ha señalado que le parece totalmente inadmisible y ha insistido en que el Gobierno debe tomar medidas urgentes por una situación que, a su juicio, contraviene cualquier normativa de protección medioambiental. Este martes se ha reunido de nuevo la mesa negociadora de los empleados públicos de la ciudad autónoma para aprobar, entre otras cosas, algunas bases de la oferta pública de empleo de 2018. En el orden del día se encontraba también el destino que se le iba a dar al 2% de incremento de la masa salarial que finalmente irá a las pensiones, aunque los sindicatos consideran que la aportación de la Administración es insuficiente. La mesa negociadora de la ciudad ha decidido destinar el incremento de la masa salarial aprobado a las pensiones de los empleados públicos, aunque las cantidades que se han esgrimido por parte de la Administración son consideradas insuficientes por los sindicatos. El fin nos parece correcto, lo que no nos parece correcto es la cantidad. Creo que ofrecían unos 100 y pico mil euros, nos parece algo totalmente insuficiente. Pensábamos que como mínimo había que dedicarle el 3% más una parte, porque cuando se dejó de aportar al fondo, que fue en 2012 con los recortes de Rajoy, se estaba aportando por parte de la ciudad 400.000 euros. Se aportan 100.000 euros ahora mismo, no tocamos ni a 60 euros por empleado. Aunque los sindicatos consideran más urgente discutir las consolidaciones, la mayor parte de los puntos del orden del día estaban destinados a la aprobación de las bases de la OPE de 2018 con puestos como arquitecto técnico o arquitecto. Han aprobado las bases. Nosotros no hemos abstenido, los tres sindicatos, las tres centrales no hemos abstenido, porque pensábamos que había cosas más urgentes, que no era urgente sacar estas bases. La Administración entendía que sí y ellos lo han aprobado, como tiene mayoría, pero lo han aprobado. Los sindicatos han presentado alegaciones a las oposiciones de bombero y policía local respecto a los baremos, por ejemplo, para evitar polémicas como la de este año, aunque uno de los puntos principales ha sido el reconocimiento médico, que consideran discriminatorio. Hemos pedido unas cuantas modificaciones en las bases para que se eviten problemas como ha habido en las anteriores de policía, con el tema de los tiempos. Y nosotros como UGT también, otra petición que hemos hecho es que consideramos discriminatorio el tema del reconocimiento médico previo, que a los aspirantes, sin saber si van a llegar a una parte, les cuesta entre 300, 400, 500 euros. Y claro, y hay personas que eso no pueden asumirlo, nos parece discriminatorio y pensamos que eso debería licitarlo la ciudad y hacer la ciudad el reconocimiento, que además así sería homogéneo. Las plazas de administrativo para el OAS presentaban una pega desde el punto de vista sindical: la facilidad de filtrado del examen si se realiza tan solo un test. Lo que pedíamos que se pusiera en la base expresamente que no pueda ser por test. La Administración ha dicho que no, que mantiene la base tal cual, que va a procurar que no se hagan por test, pero tampoco una promesa firme. Y nosotros hemos votado en contra, pero vamos, ha salido con el voto a favor de la Administración. Muchas de estas alegaciones serán contestadas por la Administración en una futura mesa que podría convocarse tan pronto como esta misma semana.
Vamos ya con la predicción del tiempo que nos ofrece, como cada día, la Agencia Nacional de Meteorología. Para este miércoles 22 de agosto se esperan cielos con intervalos de nubes bajas y brumas matinales, disminuyendo a poco nubosos o despejados a medida que avance el día. Las temperaturas tendrán de nuevo pocos cambios. La máxima seguirá en torno a los 28 y la mínima en torno a los 22. Los vientos seguirán teniendo componente este. Y este que ven en sus pantallas es el número premiado en el sorteo de este martes 21 de agosto en el sorteo de Cruz Roja, el 329, San Pedro. Y esto es todo lo que nos ha dado de sí la actualidad de este martes. Nosotros nos vamos ya, pero ya saben que pueden seguir informados de todo lo que ocurre en Ceuta en nuestros perfiles de las redes sociales, Twitter, Facebook y, por supuesto, en nuestra página web ceutatv.com. Volveremos el jueves a la misma hora, pero para mañana les deseamos una feliz Pascua del Sacrificio. Vuelvan a vernos el próximo jueves. Adiós. Cuando hablas, respiras. Respiras cuando corres, cuando juegas y cuando vas en bici. Respiras incluso cuando no respiras. Pero si no reciclas, este es el aire que respiras. Por cada 6 latas que reciclas en el contenedor amarillo, contrarrestas la contaminación de 10 minutos de un tubo de escape. Solo respiramos aire. Recicla.